Señoras y señores, el gusto de saludarlos. Estamos en el Estadio Jardines del Hipódromo para vivir la primera fecha del torneo Apertura de la Copa Uruguaya Coca-Cola. En minutos nada más, el actual campeón Danubio va a debutar recibiendo la visita del elenco de Racing. Los primeros en ingresar a la cancha son los árbitros del partido. Andrés Cuña es el juez principal, secundado esta tarde por Gabriel Popovic y Carlos Changala. Va como cuarto árbitro el talense Leodán González. Con Rodrigo Brasesco abriendo la fila, hace su ingreso el equipo de Mauricio Larriera, que el año pasado en las últimas 6 fechas zafó definitivamente del descenso. Y hoy empieza un nuevo campeonato, comienza una nueva ilusión para el equipo de Sayago, enfrentando nada más y nada menos que al campeón como visitante. Gastón Faber es el primero en ingresar y luego van apareciendo el resto de sus compañeros. Danubio con su público en su casa busca arrancar con el pie derecho este nuevo campeonato uruguayo, temporada 2014-2015, con algunas bajas importantes, pero también con incorporaciones muy buenas. La vuelta también esta temporada de Fabián Canovio, ya recuperado de su lesión, ya está en el rectángulo de juego el equipo de Leo Ramos. Presentamos a los protagonistas, así va Danubio, con Hichazo en el arco, en el fondo Cotuño, Canovio, Formigliano y Rica. Mitad de la cancha para Nacho González, Faber, Fabián Canovio y Leandro Sosa. En ofensiva, Matías Castro y Santiago González. El equipo dirigido técnicamente por el señor Leonardo Ramos. Por su parte, Racing va con Jorge Contreras en el arco. En el fondo, Aguilar, Brasesco, Malrechaufe y Torres. Mitad de la cancha para Zavala, Nicolini, Dudoc y Juan Pablo Rodríguez. Atacan Tabó y Afonso, el 11 dirigido técnicamente por Mauricio Larriera. Vamos Cuña, atenti que comenzó, ya están jugando Danubio y Racing por la primera fecha del torneo Apertura de la Copa Uruguaya Coca-Cola. Partido que usted vive, que usted disfruta en la pantalla BTV, una producción de Tenfield llegando a todo el país. Carlos Canovio, pase largo para Santiago González. Toma contacto con la pelota el 11, la deja atrás para Cotuño. Cotuño al área, la media vuelta de Castro. ¡Gol! ¡Gol! De Danubio, Matías Castro, el argentino que debuta con gol. Con la camiseta del actual campeón uruguayo, recibió el pase de la derecha, recepcionó, giró y la colocó abajo. Contra el palo, no pudo hacer nada Contreras. Pasa a ganar Danubio. Danubio 1, Racing 0 de Neuquén. Llegó el gol para el equipo de Leo Ramos. Mauricio Afonso. Se la quiere sacar Tito Formigliano y luego aparecía Toto Faber. La falta de Formigliano. Amarilla. Saca el árbitro Cuña. Y el primer amonestado de la tarde, Fabricio Formigliano, el equipo de Danubio. Realiza el saque Hichazo. Torres atrás para Rodrigo Brasesco. Atrás para Contreras, la dejó corta, la roba González. González lo tiene. Contreras. Contreras con el pie. La manda al córner. La pedía por el medio Castro. González definió él. Y Contreras. Leandro Sosa con el córner. Llega Sosa. Juega en corto para Fabián Canovio. Otra vez para Leandro, pierna zurda al centro. ¡Gol! ¡Gol! De Danubio, luego del córner
desde el sector derecho. No la sacó nadie de Racing. Y Formigliano pone el 2-0 para el equipo de Leo Ramos, que está arrancando con el pie derecho el torneo de apertura en 32 minutos de la primera parte. Danubio 2, Racing 0. Formigliano ganando en el área enemiga. Cristian Tabó, sigue Tabó, manda el centro, Afonso, en el techo del arco, terminó la pelota, buen desborde de Tabó, en el primer palo, apareció como un fantasma Afonso, la pelota se fue por arriba, Aguilar, el pase atrás, Francesco, como que a veces repite Racing el jugar la pelota hacia atrás, le ha quedado corta en un par de ocasiones. Y eso le puede jugar en contra, ¿no? Con los delanteros rápidos que tiene Danubio, tanto Santiago González como Matías Castro. Otra vez corta el juego con falta Danubio. Ya hicieron el tiro libre, jugaron en corto. Tabó. Tabó en el área. ¡Hichazo! ¡Hichazo! Y el manotazo, Salvador. Iba adentro esa pelota. Arrancó con mucha potencia Tabó, sacó el latigazo y casi lastima al Maragato. Otra vez Hichazo. Se va a cerrar el primer tiempo en Jardines. Ganando Danubio 2-0. Matías Castro el primero. Formigliano de cabeza el segundo. Pide para volver Ignacio González. Ahí volvió el 10. Se queda precisamente sobre este sector porque no tiene marcas. Aguilar. Canovio. El pase hacia adelante para Santiago González. A correr González. Cuanto pita Cuña. Marcando el final del primer tiempo. En Jardines del Hipódromo. Danubio. Le está ganando a Racing 2-0.